Se habla por estas horas de que el ANMAT podría aprobar una vacuna contra el dengue, esta enfermedad que ha causado realmente mucho daño, ¿no?, a nivel nacional, a nivel argentina, pero particularmente con consecuencias graves por estos días en la provincia de Santa Fe. Así es, y vamos a agradecer la comunicación con un viejo conocido, precisamente también hablando en situaciones en aquel momento de pandemia, del doctor Hugo Pizzi. Buenas noches, doctor. Lucía y Gustavo lo saludan desde Santa Fe Capital. Muchas gracias, doctor. Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Lucía? Un placer poder verlo, charlar con ustedes. Bien, doctor, ¿qué es lo que se sabe hasta el momento? ¿Qué es lo que podemos saber acerca de esta futura posible vacuna contra el dengue? Bueno, es una vacuna de origen japonés, raro porque Japón no es un país tropical. Una vacuna que se está usando en muchos países ya con muy buen resultado, muy exitosa. Y ANMAT la tiene ya hace un largo tiempo que la está evaluando. Usted sabe que ANMAT es el organismo contralor de Argentina. Sí. Cuando dan el visto bueno, entra todo, todo lo que sea alimento, droga, en este caso dentro de eso vacunas también. O sea que yo estoy muy ilusionado, primero porque conozco el tema, conozco al instituto que la hizo, a la gente que también la hizo, trabajó en la misma, y ansioso porque en general las vacunas siempre son, diríamos, el final de toda epidemia, ¿no? Sin embargo, debo comentarles que hoy el país está teñido desde la región centro hasta toda la frontera con Bolivia, Brasil y Paraguay, el país está teñido de dengue. Creo que ya estamos llegando a los 20.000 casos y eso que hay un subregistro muy notorio, de casi un 20-25%, algunos creen que es el 15%, y es tal la tropicalización que ha sufrido este país, claro, que prácticamente le diría que del paralelo 42, que hace calor donde nunca hizo calor, que es toda la zona de Neuquén y Río Negro, sí, el riesgo está. De todos modos, hoy el problema grande es zona centro hacia arriba. Y lo peor, Gustavo, es que esto ya es autóctono. A ver, ¿qué? Esto la gente lo tiene que captar. Antes era el viajero que venía de Bolivia, lo detectamos en la Estación General Belgrano, lo aislábamos y lo internábamos. Antes venía a Ezeiza un boliviano o un brasileño, lo detectábamos. Hoy no. Hoy es todo en el territorio nacional. Virus propio, mosquitos propios, o sea, es muy complicado así. Doctor, ¿cuántas cepas se conocen de dengue hoy y saber si esta vacuna podría prevenirlas a todas? Bueno, el virus del dengue tiene una particularidad, por eso se demoraron tantos años en hacer una vacuna. El virus del dengue tiene 4 antifases o 4 disfraces, como quiera, o sea, los serotipos, 1, 2, 3 y 4. Ahora, ¿dónde está el problema de esta enfermedad? Que todo aquel que ya padeció la enfermedad alguna vez en su vida, le quedaron circulando determinados anticuerpos. Si viene otro mosquito, me pica y me pone otro serotipo distinto al original, al primario, hay un choque, hace lo que se llama sinergia de potenciación y el cuadro es más delicado. Curiosamente, en todas las enfermedades, el que padece una enfermedad dice, bueno, yo ya tengo anticuerpos, acá no. La persona que la padeció queda en una fragilidad expositiva. Doctor, ¿se sabe al momento, hipotéticamente, cómo sería la aplicación de esta posible vacuna? Sí, se sabe, van a ser aproximadamente 2 dosis, va a venir en 2 dosis. Es una vacuna que ha dado muy buen resultado y lo curioso que tiene que es muy, diríamos, sólida para controlar los 4 serotipos. Porque en algún momento yo he hablado años anteriores en Santa Fe y hablamos de la vacuna francesa. La vacuna francesa fue buena para todos aquellos casos que ya habían padecido el dengue, pero fracasó en los casos en que no tenían dengue. Sí. Y esta no. Esta cubre todo. Cubre para el que no tiene y para el que tiene y está frágil y puede ocasionar un dengue hemorrágico. ¿Hay otros países, doctor, que ya estén aplicando la vacuna Qdenga? Sí, ya hace tiempo. Ajá. Hay muchos países. Con decirle que no quiero exagerar, sí, la fecha, pero ANMAT la está evaluando hace más de un año y pico ya. Ah, bien. Bien, bien, bien.
Por eso se dice que para agosto podría ser, ¿no?, su llegada. Ojalá, ojalá, porque mire, mientras sigamos haciendo lo mismo, vamos a tener cada vez más casos. La prueba evidente está de que cada vez tenemos más casos. Yo creo que hay que cambiar un poco la modalidad de defensa. Vamos a tener que usar, nosotros estamos preconizando desde el Centro de Enfermedades Tropicales de la UNC, estamos preconizando que el ama de casa pueda cortar una tela plástica que es muy maleable, muy accesible, y ponerle en las extremidades abrojo, pegarla en las ventanas. Ella misma saca las medidas, pega, no es como antes que era metálica, tenía que llamar a un experto. Si hay cunas, y le aclaro que hay muchos en el norte, camas matrimoniales que ya ponen tul, mosquiteros. Porque todos creen que el tul es una cosa extraña. No, nuestros abuelos usaban tul. Sí. Entonces, lo que yo les digo que en una cuna tiene que haber un tul. En una cama de un niño inerme ante las picaduras tiene que haber un tul. Porque el tul tiene la ventaja que te cuida del piojo, de la chinche, de la pulga, de la araña, del escorpión, de la mosca, del mosquito, de todo. Y después, lo último del tema, limpiar el patio, cortar el césped, porque no se olviden ustedes que el macho del mosquito se alimenta de jugos vegetales. Y si salís de la casa y está todo riesgoso, uno lo ve al mosquito, me voy a trabajar a un lugar donde hay mosquito, te pones un repelente, pero atención, el repelente según lo que dice el fabricante. Si el fabricante te dice duración 4 horas, hemos comprobado, hicimos la prueba con voluntario, la hora quinta te pica. Lo mismo si dura 6 horas, la hora 7 te pica. Recordemos por último, doctor, si le parece, a qué síntomas deberíamos estar atentos. El dengue de debut empieza con un cuadro de un dolor de cabeza intensísimo, fiebre, puede haber algún rash, alguna cuestión en piel que llame la atención, pero fundamentalmente un dolor muy, muy duro en toda la parte de articulación y hueso. Por eso en el Caribe le dicen la enfermedad quebranta huesos o rompe huesos. Ahora, fíjese esta triada que le voy a dar para que uno se pueda orientar. Si yo tengo ese tipo de malestar, si yo veo mosquitos en mi casa o en la zona donde me muevo, y si yo veo picaduras en mi cuerpo, esas tres cosas me dan la presunción de que es dengue. Acudir inmediatamente al médico. Muy bien, doctor, le agradecemos muchísimo este contacto con Veo Noticias. Ha sido muy esclarecedor, sobre todo en este tipo de tips que nos ha dado en esta nota. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, yo quisiera, si ustedes me permiten, hacer un comentario como persona que he vivido y trabajado 35 años en Santa Fe. ¿Cómo no? Estoy notando mucha inseguridad. Al comienzo hay una depredación de hace mucho tiempo. Primero te van sacando el travesaño de bronce de los lugares donde están las ventanas. Después te están sacando los canastos de la basura. Después entran a tu casa, nos han desvalijado la casa. Pero lo más curioso, que yo saliendo, les cuento que es al 3300 de 1 de mayo, donde ha habido 3 accidentes de este tipo, o diríamos efectos de robo de este tipo. Sí. Y además, a una cuadra, sobre los departamentos de la ferretería El Faro, también ha habido robos. O sea que estamos muy preocupados, pero lo que yo quiero transmitirles es lo siguiente. El día sábado salí a caminar a las 3 de la tarde. Sobre Obispo Gelabert, un ladrón sacaba el travesaño de bronce, de una de las ventanas enormes, de uno de los balcones. Salió la gente, salió la dueña a gritar, bueno, pero ¿dónde está lo que yo quiero transmitir? Todo el camino que hago, que doy vuelta, que voy por la plaza, que vuelvo, que voy a la iglesia, que salgo, nunca he visto un policía. El policía los he visto recién cuando llego a la terminal. ¿Qué significa esto? Que no hay un patrullero, que no hay un consigna o algo por el estilo. Santa Fe siempre fue fantástica por la tranquilidad que nos dio. Hoy es angustiante la situación que se está viviendo. Así es, doctor. Lamentablemente nos toca dar este tipo de noticias, de robos a diario. Bueno, vaya entonces el llamado de atención también para las autoridades entonces sobre lo que está pasando en Barrio Constituyentes.
Bueno, muchas gracias, Muchas un gracias, abrazo doctor Pizzi. afectuoso para los dos y hasta pronto. Un Muchas abrazo. gracias, buenas noches. Hablábamos con el doctor Hugo Pizzi, infectólogo, por esta posibilidad muy cierta Sí, de concreta. una vacuna contra el dengue y después él mismo, como ciudadano, nos hacía referencia a esto que parece ser una epidemia en la ciudad de Santa Fe, que hasta el momento no se encuentra la cura, no se encuentra la vacuna, como es la inseguridad.